Buenas tardes, Kaiser. Canciller, ¿para qué me ha hecho venir hoy? Le llamo para discutir sobre el sufragio universal. ¿Qué opina usted? Pues un sufragio universal masculino mantendrá contento a los hombres y así no se rebelarán contra nosotros. ¿No sería mejor un sufragio censitario? Ya que las personas más ricas son las más cultas. Eso nos beneficiaría en cantidad, pero seguro que, como en la Revolución Francesa, las clases más bajas se terminarán rebelando contra nosotros, Kaiser. Lleva razón, no deberíamos cabrear a las clases más bajas. Deberíamos pedirle opinión al Parlamento. El sufragio universal masculino es lo más justo, porque todo hombre tiene derecho a voto. ¿Las mujeres no deberían votar también? Para nada. Las mujeres no están preparadas. Ellas deben ocuparse de la casa y de los niños. Nosotros opinamos que es mejor el sufragio censitario, ya que los hombres más ricos también tienen derecho a votar. No, ya he decidido. ¿Cuál es tu decisión final, Kaiser? He decidido implantar el sufragio universal masculino, ya que todos los hombres tienen derecho a votar. Y no quiero que las clases bajas se rebelen ante mí. Debemos defender los derechos de los trabajadores. Deberían tener un salario digno. Y un horario adecuado de no más de 8 horas. Pedid mucho, y ahora que están las cosas tensas en Europa, no podemos daros más, sino lo justo para sobrevivir. Estoy de acuerdo con Bismarck. Si les da para sobrevivir, con eso es suficiente. El Kaiser ha hablado. Esta reunión ha terminado.